Para nosotros era fundamental, ¿no?, que volviéramos a competir, que volviéramos al mundo de las pistas, ¿no? Aunque ya sabéis que las escuelas estaban funcionando y los clubes abiertos desde que se levantó el estado de alarma, pero la competición no, ¿no? La competición era una asignatura pendiente que teníamos con el área de sanidad y bueno, ya está solventada. Estamos inaugurando este primer torneo de aficionados de la Real Federación Española de Tenis y patrocinado por Carina Electronic, con una participación amplísima, súper encantado, ¿no?, con ver tantos jugadores en los diferentes cuadros, que más de un centenar de ellos, y bueno, en un club como el Perla del Mediterráneo, al que tenemos un especial cariño en estas instalaciones, que nos tratan siempre muy bien y que siempre estoy encantado, ¿no?, de que se hagan los torneos aquí en este club, y prueba de ello es la gran acogida que nos dan siempre, ¿no? Y bueno, con muchas ganas y con mucha ilusión de empezar esta temporada 2021. Hemos estado, vamos, prácticamente no nos lo creíamos y una vez que recibimos, sobre todo cuando recibimos la autorización por parte de Sanidad, dijimos, bueno, y ahora es cuando tenemos la responsabilidad nosotros, ¿no? Hemos tenido que demostrarle a Sanidad, a la Consejería, de que estamos capacitados para poder organizar este tipo de eventos con total seguridad y que no haya ningún tipo de problemas de salud. Y para nosotros ha sido como un subidón de adrenalina y luego el colmo, ¿no? Ver tantos jugadores inscritos es muestra de que la gente está con ganas, que tiene ilusión y que también teníamos un poquito de incertidumbre, ¿no? Porque como estamos en plena pandemia, que no, nunca hay que olvidar este punto, que se hayan inscrito tantos jugadores. No teníamos tanta certeza, pero bueno, ha sido un éxito, la verdad, que rotundo. Bueno, pues el torneo es un torneo de aficionados, ¿no? La verdad que dejamos que se apunten todos los chicos, tanto de nivel iniciación como intermedio, en la que participan durante 5 días en los diferentes cuadros. Son cuadros con categorías diferentes a lo que son las modalidades de categorías dentro del área federada, y disputaremos todos los cuadros hasta el domingo, donde disputaremos las finales el próximo domingo por la tarde aquí en el Club del Perla. Los partidos son partidos cortos, a 4 juegos, de cada set de 4 juegos, con super tiebreak a 10 puntos en caso de empate en el final, y excepto los mini tenis, que juegan en pistas más pequeñitas, en redes pequeñas, y esos jugarán partidos de todos contra todos a 10 puntos. Realmente muy contentos porque por lo menos podemos hacer un evento de tenis, que llevamos un año entero sin poder disfrutar de tantos niños y tantos jugadores y aficionados al tenis. Y siempre que las federaciones, cualquier federación deportiva, nos pida su colaboración, el club encantado de ofrecerles las instalaciones. Nosotros siempre estamos cumpliendo las normas de sanidad desde el día 13 de marzo, que se cerró por el tipo de la pandemia que tuvimos, y cumplimos la normativa, hablando con la federación esta de tenis en este principio, hemos quedado en reforzar estos elementos que son los que nos pide Sanidad, y vamos, sin problemas, porque todo el mundo los cumple, la gente ya está un poco concienciada de que esto es una cosa seria y que hay que tomar las medidas y respetarlas. Bueno, gracias a Yacine, que nos presentó el tema este de lo del club de tenis, y la verdad es que bueno, estamos ya, este es el segundo año que estamos contribuyendo con el club y muy contento con este tipo de evento. La verdad es que Yacine está haciendo muy buena labor y desarrollando este deporte en Ceuta, y Carina Electronic, bueno, pues le gusta participar en este tipo de eventos porque la verdad es que importante como para hacer todo este tipo de deporte en Ceuta, ¿no? Y la verdad es que bueno, pues estamos ahí ayudando en que este deporte salga mejor, ¿no? Van a hacer un sorteo para un regalo
que, bueno, en principio vamos a regalar un móvil al que sea el ganador del sorteo, ¿no? Y bueno, motivar un poquito para que participen más alumnos o más deportistas. Y la verdad es que, bueno, pues el año pasado también hicimos un regalo y este año también queremos hacer el regalo.